Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24-7. Canal 5, líder en redes sociales. noches. la hora del fútbol. Nuevamente, los hogares de la región, de la provincia y de tantos fanáticos del fútbol que esperan que hablemos junto con un amigo de la hora del fútbol. Una hora vamos a hablar de fútbol. Víctor Caña, buenas noches, bienvenido a la hora del fútbol. Hoy día, martes 8 de septiembre, el mes Hola, de la Patria. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Mes de la Patria? Tal como dice usted, lo interrumpí justo en el mes de la Patria. Sí, pues bueno, con muchas ganas porque por fin volvió al fútbol. Ya estamos inmersos, el fútbol me refiero aquí en el Chinquihue. Estuvimos los dos partidos y hay mucho que hablar, Pepe, así que va a ser un programa entretenido de analizar los dos partidos de Puerto frente a Santiago Morning, que fue el miércoles, y el, de allí, el del domingo, eh, frente a Arranque de Talca. Ambos con una coincidencia. 0-0, el resultado final. Víctor, como usted muy bien dice, al iniciar nuestro programa debemos indudablemente agradecer a nuestra teleaudiencia que ha aumentado, nos dice nuestro director, mucha gente del programa, eh, sobre eh, todo ahora eh, a nuestro auspiciador, Zoologería, Joyería y Óptica Vara, en el corazón, en el centro de la ciudad de Puerto Montt. Eh, como usted anticipó, somos privilegiados, Víctor Caña, de haber eh. llegado como poco por la posibilidad que tenemos al estadio, a haber presenciado en el estadio Chinquihue con un montón de limitaciones, tenemos que decirlo, con un sí. montón de molestias, pero que son parte del protocolo y que nos corresponde a nosotros respetar. Pero la verdad es que jugar sin público, eh, con todo una, una, una como, repito, un protocolo inadecuado para la gente que le gusta, yo creo que no, el público no se ha perdido nada con respecto a lo que mm -hmm. hemos visto nosotros privilegiadamente desde mm -hmm. el estadio a Deportes Puerto Montt, contra Santiago Morning y contra Ranger de Talca. Estuvimos, por supuesto, en Chinquihue, por Radio Mirasol. Pasemos la vista también, donde usted ¿Eh? es el director y dueño ¿Eh? del programa. Empecemos, Víctor Caña, con lo que pasó el miércoles pasado. ¿Se acuerda usted que el martes anunciamos que volvía al fútbol? Y volvió al fútbol. Volvió con Santiago Morning, puntos que pensábamos nosotros mm -hmm. iban a quedar en casa, pero no fue posible. No quedaron en casa y fue un partido, uno de los partidos más malos que hemos visto, de los tantos que hemos visto, uno de los partidos más malos que hemos visto en Chiquibue, Puerto Montt no fue capaz de ganar a Santiago Montt, un equipo absolutamente mediocre, en donde bueno, usted, Víctor juntos vimos el partido, lo analizamos incluso lo comentamos y lo relatamos y sí. quedamos, salimos bastante insatisfechos como toda la gente que nos escuchó, porque tenemos el privilegio de que tenemos una alta sintonía a la radio porque sí. la gente no puede ir Mm. ¿Qué le pareció este partido con Santiago Morni En Chinquihua? Me pareció muy mal Me pareció muy mal Y creo que, que Ni Santiago Moni ni Portomón Estaban preparados para la alta competencia Santiago Moni lo dio un equipo discretísimo Muy malo Y Portomón no le fue en saga Igual de discreto Con tres llegadas en todo el partido Muy poca De peligro de gol ¿Se acuerda, Pepe, una que sacó el arquero Franco Cabrera de Santiago Moni al córner? Eh, y nada más, muy poco. No sé si fue Lemo o Gauna el que exigió, me parece que fue Lemo, el que exigió a, a Cabrera al córner. Y lo demás, nada. Lemo lo enfrentó. ¿Se acuerda que lo enfrentó sí, solo? Sí. Y, y no sí. levantó nunca la cabeza, se la tiró y, y, y el arquero Cabrera fue abajo. La única jugada de riesgo, sí. como dice usted... Porque no, te, no tenemos. No, ¿Qué nos falta a Deportes de Puerto Montt? Le falta muchas cosas a Víctor Calla, ¿no? Bueno, el Santiago Mono llegó por primera vez al arco de Puerto Montt en el minuto 24, la segunda fracción. Eso te dice un poco, eh, que fue un partido muy trabado, de medio campo y sin, sin fútbol. Eh, Puerto Montt se ve mal porque no tiene un creador. Y, y lo peor, eh, teniendo el creador, que no lo tiene, no tiene finiquitadores. Si sí, Portomón en seis partidos ya Pepe ha hecho cinco goles y le han hecho cinco, o sea tiene menos un gol por partido, lo que es popérrimo y, y el juego es lo preocupante. Yo no sé Pepe qué que viste tú. Bueno, analizamos en la radio, ahí en nuestra caseta estábamos ahí comentando el partido y nos pareció un pobre espectáculo. Lo que dices tú que el público no se perdió nada, yo creo que fuiste benevolente todavía porque fue un partido balbosteso. Yo creo que si el público hubiera ido, habría uh -huh. salido Deportes Puerto Bono ante la espicia la reschifla del, de, del respetable. Un partido que hacía tiempo que no veíamos a Deportes Puerto Bono con un nivel tan bajo. Se ven gran, grandes deficiencias eh, defensivas. Eh, no es sólida, eh, a pesar de que reapareció bien Cornejo, que yo creo que el que, te, el que afirma un poco la, eh, la estantería atrás, pero uh -huh. el equipo en general... Eh, no tiene ataque. Eh, Lemo hace mucho tiempo que Ignacio Lemo eh, está muy bajo. El único que hace algo arriba y se prodiga y baja, busca por las puntas, trata de sacarse en velocidad a hombre encima, to tomar raya de fondo, es Gauna. Es eh, el único sí. jugador que se ve. Que hace la diferencia. No tenemos centro delantero, tenemos a Linares que pegó un par de cabezazos con fallas, decíamos, del estadio, netas neta fallas técnicas de, de eficiencia mm. de, en el cabezazo, eh, escondiendo la cabeza entre los hombros, no levantándose como decíamos. cuánta falta nos ha un, 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 un centro delantero como Iván Zamorano? Porque llegaron mm. algunos balones por arriba que no se supieron aprovechar, porque este chico Linares tiene estatura pero no tiene fútbol, no tiene ubicación, no tiene, yo creo que se está esperando la reaparición del centro delantero titular que estaba castigado. El que, que vino perdón, Altamirano. Altamirano que vino de, de Wander y cometió esa, esa falta que le tiraron cinco o seis fechas que la estaba por cumplir, hubo apelación y no, y no, 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 hubo caso. Sí. El Ahora yo de... no sé, yo no sé Pepe, y te, te, te tomo al tiro la, 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 pelota que me la pasaste también mí una pared yo no sé si Altamirano va a ser la solución, porque miraba hace poco, en el programa estudiábamos las estadísticas, el año pasado jugó 21 partidos Altamirano-Santiago Wanderers, 21. En Noé eh, estuvo, eh, no estuvo ni siquiera convocado. Pero ¿sabe cuál es el problema? En, en 21 partidos hizo 5 goles. 5. No, a lo mejor no es solución. Bueno, es un, un centro delantero tampoco tiene alimentación del mediocampo, como usted muy bien lo ha dicho, porque Puerto Montt sí. no tiene quien tenga el balón en el mediocampo. campo. No. El Puerto Montt estuvo a punto en el último minuto de perder el partido. Acuérdense que el, que el colombiano ah. Montaño, ese morenazo, que, un verdadero atleta que se llevaba a la defensa, era el único que corría solo. en la cancha, solo, solo. Eh, se enfrentó solo, solo a, a la defensa puertomontina y se levanta un poco más la cabeza. Y se da un poco más de cuenta que el jugador que tenía al lado de él estaba absolutamente solo, solo, y que si le daba el valor, que ha prácticamente con el arco de guarnecido eh, se, se entusiasmó él. Venía de una muy buena jugada por derecha, yendo al centro, esquivando rivales. Y, y, y disparó un tiro que fue rebotó en un defensa. Pero si tiene la inteligencia de Áfila, hasta ahí habría llegado y habríamos perdido ese partido a, a, a última hora. Un partido, ¿Eso fue el minuto, minuto 91 o fue eso, Pepe? Minuto 91, un partido prácticamente para eh, eh, el olvido. Yo no, yo no sé eh, cómo ve usted estructuralmente a Deportes Puerto porque estamos de la, de, la, de, la, de la medianía de la tabla a, hacia abajo. Yo creo que estamos en los últimos lugares, estamos más cerca del colista que del puntero. Y eso sí. preocupa porque no se ve, no se ve que el equipo puede mejorar. ¿Por dónde usted cree, Víctor, que puede, puede mejorar Deportes de Puerto Montt? A ver, yo pienso que ver, no tiene laterales volantes como ha tenido un año anterior el Puerto Montt con proyección, sobre todo por el lado izquierdo como era Gutiérrez. Y, y ese, por el lado derecho de Joaqu Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, Díaz, a pesar de todo, no, no era está. un chico que llegaba mucho arriba. Y, y mucho y con y con goles. Eh, Cornejo, el, eh, el rescatable entre los dos centrales. El, el medio campo, pobrísimo. No hay nadie que genere fútbol. Eh, muy malo. Y me parece que va a ir un bustamante que lo tiene cortado Jorge Aravena, lo coloca poco y nada. Y eso hace que sea difícil eh, eh, poder eh, tener un equipo competitivo. Lemo, que es un jugador que necesita que lo habiliten, porque son media punta, como decías tú recién, y que él viene por el medio a aprovechar la subida a los laterales para que reciba de frente al arco y poder concretar goles, como hizo en la primera temporada en Portomón, tres en total. Pero. Eh, tenía, una... tenía acompañamiento Víctor claro. tenía acompañamiento Lemo. hoy día él tiene que recostarse hasta atrás para recibir, para crear y, y poder finiquitar y además un jugador que está muy muy pero muy bajo anda, sí. diría yo con un fútbol apático, con un fútbol desordenado, no tiene la habilidad que le dimos, pero claro usted bien señala que si no, no, no le llega un balón de mediocampo bien con espacio con, con tiempo, es difícil sí. que pueda Lemo eh, resolver. El, eh, yo creo que, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que Gauna sigue siendo el único jugador que se prodiga en el campo de juego y que es diferente, por lo menos busca, busca, tiene muy buen estado físico, muy buena zurda y, y va por ambos costados, pero solo el llanero claro. solitario, ¿no? Arriba en el ataque. Además el capitán del equipo podríamos hablar de Gauna porque en el segundo partido hay un, un hecho que, que, que fue relevante que lo vamos a conversar cuando toquemos el partido con de Dalca que venía a ganar a, a, a Temuco 5-1. Es eh, lejos el mejor jugador de Puerto, en eso comparto contigo. No hay otro jugador del nivel de Gauna, pero no la puede hacer solo. Tú viste que él se pasa uno, a dos, el tercero se termina quitándoselo. Además que él necesita que lo habiliten. Eh, al, al espacio para poder ganar por el centro de o principalmente en la izquierda, no está ese jugador, el que lo habilita no está. Que no está, no hay eh, no hay eh, lo, los jugadores que, que, eh, que hemos tenido históricamente en el mediocampo, ¿no? Sí. Acuérdense que teníamos sí. a Becica, sí. teníamos, sí. teníamos a Barrera de Castillo, a, a Super, teníamos sí. un montón de jugadores de alto nivel en el medio y eso eso son los que hacen el fútbol, los que generan, los que tienen el valor y tienen la posibilidad de llegar con algún grado de intención al arco rival. Puerto Montt muchas debilidades en el partido con Santiago Morning y esperábamos todos, de estos seis puntos que jugábamos, Víctor, se esperaban que por lo menos quedaran cuatro, contábamos una victoria y un empate. Claro, y llegamos con dos empates y Puerto Montt tiene en total una derrota, tres empates, un triunfo. 6 puntos de 18, 33,3% de rendimiento, un 2,5% en nota del colegio de 1 a 7. O sea, paupérrimo, ya el puntero, que es Ñubense Chillán, le sacó 9 puntos. Pepe, 9 puntos en 18. Imagínate. Y tiene, y tiene un compromiso enorme, Deportes Puerto Montt el próximo pasado mañana. El, el jueves. jueves 10, eh, al mediodía, tengo entendido que es el partido en tal sí. Eh, con sí. Santa Cruz. Todos miramos Estaré, por sobre el otro, en Santa Cruz. ¿Estaremos viendo ahí el partido? ¿Estaremos comentando el partido, Pepe? A la, a la una Perfecto. de la tarde estaremos, al, estaremos al aire. Estábamos todos esperando que, que ese partido eh, eran tres puntos contabilizados, Santa Cruz iba a colista con un punto, y hoy día usted se da cuenta que si Santa Cruz le gana a Puerto Montt el jueves, Santa Cruz pasa por un punto a Puerto Montt y Puerto Montt se se va a los últimos lugares porque está en Porto, caso dos puntos de de Santa Cruz Puerto si pierde con Santa Cruz podría quedar del noveno al décimo tercero. terrible santa cruz le, le fue a ganar a Cobreloa o sea que es un rival un, un rival que también hay que mirarlo pero también hay que tomar en cuenta que después de Santa Cruz viene san Felipe que San Felipe sí. le fue a ganar cuatro a uno a Santa Cruz de visita Sí. Y, ah, y San Felipe, un equipo invicto, tiene un invicto. partido menos, está, está encaramado en la tabla. O sí. sea, tiene, tiene nueve puntos, pero tiene un partido menos. San Felipe, como dices tú, es el único invicto del campeonato. Y además, tiene el morbo. Pepe. ¿Cuál es el morbo? Que el técnico es el Vindurán. Y esos puntos que se pierden hoy día son prácticamente irrecuperables. Un partido con Santiago Monge En la semana, el miércoles pasado que mejor demos vuelta la hoja, mejor que nos videemos de él. Porque esos es que puntos, no hay mucho no, que comentar. Pues. No hay mucho que comentar. Esos puntos sí, pues. nos van a servir mucho. Y también con ese riesgo, eh, esperábamos lo que venía y lo que vino hace dos días atrás, el día domingo, al mediodía, en un día muy lindo de sol, pero muy helado, en donde también tuvimos algunos problemas para la transmisión en radio, sí. pero también estuvimos presentes en el estadio, llevábamos, le llevamos sí. a, a los auditores, a la gente de Puerto Montt y sus alrededores eh, este encuentro había eh, desazón eh, había diría yo eh, miedo temor a que mm. el equipo de Ranger que venía haciendo una gran campaña eh, pudiera pintar de la cara a Deportes de Puerto Montt en su casa tenía un, un equipo de grandes figuras de grandes figuras partían eh, claro. en defensa exterior la defensa de Ranger, una defensa ah, o sea, aquí sólida no. Aquino y Silva, el Moreno, el Morocho, un metro 90, eh, con fútbol, muy bien por arriba y por abajo, viendo las puntas. Eh, Para qué hablar del, de ese número 7 que a mí me encantó. Ese, ese número 7 eh, se, se llama Cristian Pavé, junto con, sí. junto con Michael Silva y Besica y Ávalo Hacían un equipo que hacía muy peligroso. Desde temer. Y, y ocurrió lo que ocurrió. Puerto Mont eh, no, no, no alcancé a entender al técnico, después vamos a hablar de las declaraciones antes de ir a la pausa sí. eh, del técnico, usted lo entrevistó, eh, sí. a, al Mortero Lavena, de por qué hizo el cambio de arquero, por qué eh, sacó a Castillo e ingresó a González. Eh, se ve, no, no era necesario, eh, porque Puerto Montt no había recibido goles, tampoco había hecho. O sea, sí. al cambiar el arquero, no sé por qué. Un arquero que tiene las manos cada uno. Tuviste ahí que tuvo una jugada, se le soltó la, la pelota en un centro sin mayores problemas, frontal. Eh, se le soltó casi, menos que no estaba atenta a la gente de rango y tal, que no habría sido un gol. Yo creo que, no sé, pues lo trajo el técnico, lo tiene que hacer jugar. Eh, de los seis puntos que ha conseguido Puerto Montt, en cinco ha estado presente el arquero González, uno solamente el arquero Castillo. Y. Eh, Estuvo castigado, no se olviden, eh, dos partidos, González, por la expulsión en Coquepó. Pero a mí me parece que tampoco González da una prenda de garantía. Ni Castillo tampoco. Yo creo que se farriaron de Jari a Moyano. Era mucho más arqueros que los dos juntos. Y sí, Moyano, Moyano era, muy, era muy buen arquero. Pero contra Rangers. Eh, eh, también el partido, ranking vino a hacer su, su negocio. Marcoleta, un equipo muy bien conformado, muy bien conformado. Me encantó Ranquet, porque Ranquet venía a buscar lo que buscan todos y lo que decíamos nosotros en nuestros comentarios. Quiero buscar el empate, quiero buscar el punto, la medida inglesa, sí. como usted también habla, sí. Víctor Caña. Y, y, y Marcoleta, técnico de Ranquet de Talca, planificó muy y leyó muy bien el partido tuvo la pelota, yo creo que el 50, 55%, 60% del balón estuvo en los pies de los jugadores de Ranger, entre Vesica, Ávalo, Pavé, eh, Michael Silva, se dieron un festín en el medio campo y, y, no, y venían a buscar el punto y se lo llevaron, y se lo hallaron muy bien. No, no hubo sí. grandes oportunidades de gol. No, no, eh, a ver, yo creo que la única oportunidad de gol en el partido de Portamont con Rangel fue en el segundo tiempo, Pepe bien avanzado en el segundo tiempo, Asensio. Jeremías, se, se decide encarar y, y le gana la espalda a los, a los centrales del equipo de Rangue de Talca y se queda en el mano a mano con el arquero, ahí en la entrada del área y yo creo que se asustó a mí me pareció que se asustó porque le tiró un tiro, un tirito <laughs> un, tiri, un tirito, le pegó al por cuerpo, el diario al, al cuerpo al cuerpo el arquero, la oportunidad más clara la desperdició eh, el... Tomás no tiene delantero Pepe, no tiene delantero y, y las contrataciones son paupérrimas. Fíjate que, mira, García, el español, el año pasado estuvo en Uruguay y no jugó ni un solo partido. Después estuvo en Perú no pudo ser inscrito. Y acá en Portamón jugó al comienzo el partido 11 contra Copiapó y después iba a la banca. Pero, ¿cómo pueden inscribir una, un jugador extranjero, un central Pepe, que, que viene a la banca? ¿Cómo van a gastar plata en eso? Los, los argentinos los, o los extranjeros son para que vengan a ser titulares, no para ser banca. ¿Cuál es el objetivo? Y, y, y mejor que los chilenos, indudablemente. Sí. Siempre usted, usted tiene mucha razón, víctor caña. Yo creo mm. que cuando se trae un extranjero a los clubes profesionales de primera A, B o, o cualquier división, siempre se ha pensado que esa, que esa contratación es para que es un jugador insacable. Lo fuimos a buscar porque es solución para mi equipo, no para tenerlo claro. en la banca. Pero no. Puerto Montt adorece. Lo mismo de es ese centro delantero, Linares. No sé dónde lo sacaron. Dicen que es argentino. Dicen que viene desde la, de la cuarta sí. división. Cuénteme de dónde viene. Es de la cuarta división. Quinta categoría en Argentina. Está ahí por Comodo Rivadavia, allá abajo, bien, bien al sur de Argentina. Eh, pero no tiene la categoría para estar en primera B. Pepe, por favor. ¿Cómo? Ahora, yo los felicito al representante de ellos, ¿eh? porque para, poder. Para poder bloquear el jugador. <laughs> claro, entonces, eh, ahora, ojalá Pepe que de repente estos jugadores explotan, pero ya tienen 25 años y tampoco son chicos de 20, 21 años que Puerto invierte para que los pueda vender. No no espere eso, porque si no han dado todavía acá en seis partidos, o a lo mejor más adelante, yo no, no puedo ser tan tajante, pero por lo que han mostrado hoy día, no son ni el español, ni los dos chilenos argentinos. Eh, solución para el equipo. Es más, yo creo que los extranjeros más malos que ha llegado a Chile, siendo extranjero chileno, digamos, lo más malo. Pero eh, claro, está demostrado que, como usted dijo al principio del programa, eh, Puerto Montt en los tres últimos partidos, de nueve puntos, ha obtenido dos, ¿cierto? Y nos ha hecho Exacto. un gol. Consultado al técnico, usted entrevistó visto al técnico, consultado al técnico, ¿qué es lo que dijo el técnico? Ya lo vamos a ver, pero qué es lo que sí. dijo el técnico. Yo, había jugado bien, dijo, ¿no? yo le pregunté eh, cómo va a solucionar eh, ya en un mal endémico como es la falta de finiquito. ¿Cuál va a ser eh, la solución para este problema? Y él eh, contestó, pero yo creo que es mejor que hagamos la nota, Pepe, para que ¿Ya? escuchemos. Con, también hay varios medios, porque son preguntas. Nuestro director nos decía, oye, expliquen cómo son, porque como por esto de la pandemia nosotros no podemos ir abajo, sino que uno hace una pregunta por WhatsApp, escribe, y el técnico pues por, por video, eh, imagen y, y, y audio, eh, contesta las preguntas. Es así. ¿No, se, es no se, se le puede se replicar? En la no, no. Pues, eh, ¿No se le puede replicar? Contesta, contesta lo que quiere, ¿no? Pregunta y respuesta, después tú ya no, no tienes posibilidad de, de la contra, de la contra no puedes. Primera pregunta de Alex Molina, de Puntero Izquierdo. Dice lo siguiente. ¿Siente que se juega el puesto en los próximos dos partidos, considerando el receso que tendrá el equipo 15 días sin fútbol, fiestas patrias y fecha libre? En absoluto. Siguiente pregunta. Eh, se habló en la semana de que él pensaba en que Rangers iba a jugar a la contra, pero según lo visto no fue así. ¿Le sorprendió lo mostrado por su rival? No, es un muy buen equipo bien dirigido por Lucho Marcoleta pero si uno se va al análisis y a la estadística ellos no tuvieron ni una sola ocasión de gol, ni una y nosotros tuvimos cinco, tres de ellas bastante claras Gerardo González de Radio Sago, Puerto Montt dice, ¿qué se buscó con los cambios? ¿acaso dieron resultado? buscábamos otra cosa diferente ¿verdad? Eh... Sacamos a Saez para que entrara Jonathan, que nos iba a dar un poco más de dinámica en el medio campo, Jonathan Suazo. Este, pero justo al poquito se lesionó, se nos lastimó Diego Opaso y hubo que pasar a, a, a Jonathan al de a la derecha y ahí entró José Luis. Y cuando sacamos a, saco a Nicolás y hago ingresar a, a Byron, era con la idea de tener más el balón, abriendo a, a Ignacio a jugar por la derecha. Y cosa que conseguimos, es decir, tuvimos bastante el balón. Víctor Cañas de Radio Mirasol dice: La falta de Finiquito es una constante, ¿cómo se mejora? Y mire, nosotros, Víctor, nosotros siempre estamos trabajando todos los aspectos de la, del juego, ¿no? El defensivo, medio campo y ofensivo. Ahora bien, efectivamente, en, en estos últimos partidos. Eh, nos creamos situaciones de gol en los tres partidos nos creamos muchas situaciones de gol pero no anotamos, esperamos nosotros que ya cuando se abra la portería anotar muchos goles lo preocupante para mí sería que no nos creásemos situaciones y nos estamos creando Manuel Patricio Vera de Radio Reloj Cabí dice ¿a qué se debe el cambio de Nicolás Gauna cuando era el que más intentaba hacer algo diferente que más encima lo estaba haciendo con jugar con perfil cambiado? salió muy molesto eh, la idea era tener un hombre más un hombre abierto como Ignacio que tuviera bien el balón y que enganchara y pudiera habilitar en alguna jugada en diagonal a Jeremías o a, o a Rodrigo Linares Yo, a, mí me, a mí me dejó conforme el, el cambio muy conforme última pregunta, Marcos Oyarzún de Radar Austral, le dice eh, ¿este resultado es un punto ganado o dos puntos perdidos? ¿por qué? Uno quisiera ganar siempre jugando de local. Nosotros no hemos podido ganar de local. Y vamos a seguir trabajando. Todavía nos quedan muchos partidos por delante y pretendemos, como lo dije desde que yo llegué aquí, que el equipo esté para la próxima temporada en la primera división. El campeonato es largo. La gente dice, no, ¿por qué hay equipos que arrancan maravillosamente bien y terminan muy complicados. Nosotros estamos... Levantando el nivel futbolístico, con Valdivia hicimos un primer tiempo malo, mejoramos mucho el segundo tiempo. Con Santiago Moni hicimos un buen partido, no pudimos meterla. Y hoy día también con, con un equipo con mucha experiencia, es decir, eh, lo superamos en la tenencia del balón, lo superamos en la cantidad de ocasiones de gol. Lo único que nos faltó superarlo en, en, en haber anotado goles. Bueno, él dice que. Que el equipo se está generando, a él le, le preocuparía que no se generaran oportunidades de gol. Y que efectivamente el Finiquito es una falencia. Pero yo no veo que se genera tanta oportunidad de golpe, pero yo no sé. Si no, yo no, veo distintos no, tres partidos, no, no, yo veo, vemos de la misma caseta el mismo partido con los mismos ojos. Hemos visto harto fútbol juntos, sí. hemos visto una, una cantidad enorme de partidos. Pero los técnicos son especialistas en vender ilusión a los dirigentes y a la hinchada. Mm. Porque la gente que está en su casa y que escucha las declaraciones piensa que fue un vendaval de eh, Puerto Montt que jugó prácticamente a un arco de Rangel y, o de Santiago Morning. Eso no, no ocurrió. Eh, lo, lo, no. Creo que llegaron una o dos veces al arco con algún grado de peligro. Rangel también tuvo un par de oportunidades, un tiro libre de Vesica, eh, muy bien mm. abajo. Uh, eh, uno abajo, sí. Abajo. Pero, pero, pero Rangel eh, demostró que tiene buen fútbol porque siempre bajó la, el balón al piso siempre en la combinación a un compañero de, despegado eh, hacían las postas en defensa con mucha velocidad eh, en medio campo se multiplicaban los mediocampistas en ir eh, eh, dueños del mediocampo eh, ofensivo y defensivo y por ahí se anduvieron entreteniendo parecía un partido práctica de, de ranking porque jugaban sí. a piacere eh, 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 al fútbol un equipo muy ¿Sí? bien estructurado yo digo víctor caña si Marcoleta es un buen técnico y, y Mortero Lavena, ¿por qué no le copian algo? ¿Para qué están a jugadores que Mortero Lavena tiene un, un bagaje futbolístico enorme? Todos le reconocemos su gran calidad futbolística, pero no lo ha demostrado como técnico porque los jugadores que trajo no son lo que lo que esperábamos. Una planilla... Yo, además, dicen que una planilla más alta del ascenso, ¿no? Casi 120 millones de pesos. ¿Yo sabes lo que haría Pepe para solucionar el problema? Yo hablaría con Jorge Lavena y le, le haría la siguiente propuesta. No tiene fútbol tu medio campo, Jorge. Bájate unos 5 kilos y entra a jugar tú. Y se soluciona el problema. Yo creo que rendiría. <laughs> más más yo creo más que, que está en ahí. Más. Eh... Y, y que haga de nuevo el gol imposible que le hizo Uruguay. Y, y tendríamos un medio campo de, que no tenemos. No, eh, Puerto pepe A ver. Eh, el rango de Talca se planteó con un 4-4-2. Por lo tanto, como dice usted, tuvo más posesión de balón porque Puerto Montt jugó un 4-3-3. Es decir, tres hombres en el medio y, y sí. había una superioridad numérica de rangue en el medio campo tenía más la pelota el equipo de Rangue de Talca sobre Puerto Mont Puerto Mont se generó muy poca oportunidad de gol llegó al arco pero no hubo peligro de gol porque no es lo mismo Jorge que un amago de incendio que un incendio eh, y, y Puerto Mont eh, llegó poco y rangue de Talca tampoco llegó mucho si hay que convivir que los dos part los dos equipos a mí a ver a usted le gustó rangue porque venía precedido de una fama de haberle dado 5 a 1... Temuco. pero a mí la verdad, Pepe, no me gustó tanto Ranger. Ahora, no me gustó tanto porque Portomón no lo dejó, o porque Ranger bajó, o porque el técnico Marcoleta, que es un técnico ascensorista, también es medio ratonelli, pues le gusta jugar ahí el 4-4-2. Él vino a buscar el punto. La medida, sí, usted usted, usted yo, a usted le aprendí la medida inglesa. La medida Pepe, inglesa, perfecto. Voy allá, donde es difícil, donde hay cancha sintética, que no conozco, el frío, el viento, y me trae un punto que es valioso. Y se llevó el punto, y se lo llevó muy bien. Yo creo que si Rangel hubiera querido arriesgar mayormente, si hubiera tenido Rangel eh, en, en condiciones a su centro delantero, Manuel López, que también tengo entendido que es argentino, un sí. chico alto, un chico rubio, eh, jugó muy mal, lo fue cambiado, pues, fue sustituido. Este, este Manuel López es malo, sí. Eh. Claro, este es malo. Pero eh, se, se le dio falto, creo que una de las debilidades que tiene Rangel, porque si Rangel tuviera un centro delantero de, de categoría, yo creo que sería un equipo que ya estaríamos definitivamente pensando que podía ser uno de los grandes animadores del torneo. Está entre los punteros, está, de, eh, sí. después de Ñulense está eh, Rangel. Eh, eso fue el balance de la, del privilegio que tuvimos de ver estos dos encuentros, donde Puerto Montt quedó, yo creo que, en deuda. Por la gente la gente que sí. no lo ha podido ver jugar que como decíamos no se ha perdido absolutamente nada porque habría salido yo creo antes las pizcas. peligro la sí. banca en Deportes de Puerto Montt Víctor si pasa lo que pasa en Santa Cruz y, y lo que pasa en San Felipe yo creo que peligra si no gana en Santa difícil. Cruz y no le es gana difícil, San Felipe saber. yo creo que bueno no hay hinchada para pedir la renuncia pero por lo menos las redes sociales eh, la, los medios de comunicación como los nuestros son, tienen que estar al lado de lo, de lo que queremos eh, eh, sí. Se hizo un equipo para subir, ¿no? Claro, con 120 millones de pesos tú vas puesta a subir. Hoy día escuchaba, por ejemplo, a Sergio Hernández, que es eh, candidato a presidente de Deportes de Portomón, que no pudo y que tiene impugnada la elección y está en la Corte Suprema. Decía, hay que salvar el equipo, acomodar el lugar para no perder la categoría. Imagínate, o sea, en seis fechas ya no estamos hablando de campeonato, estamos hablando de cómo nos salvamos para no perder la categoría. Eh, porque, Pepe, usted puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, los dirigentes pueden hablar maravillas, eh, los hinchas pueden hablar también eh, o criticar, pero si al final lo que manda es el juego y los puntos en la tabla de posiciones, nosotros hablamos sobre lo que estamos viendo, no, no estamos hablando ni tirando flores, ni, ni criticando porque, eh, porque estamos criticando, estamos criticando en base a que ha conseguido 6 de 18 puntos que está... Eh, noveno que tiene un 33% de rendimiento, eso estamos hablando, y que el juego no le alcanza para hacer gol. Tú lo decías recién, en tres partidos no ha marcado ningún gol. Ahí está. Pero ahí también, Víctor, hay una actitud, una acción que deben de emprender los dirigentes. Por algo hay un presidente del club, siento mm -hmm. que va al estadio, que ve lo que pasa. Este es la empresa. Él dirige la empresa del que es Deporte de Puerto Montt. Y también hay un presidente de la comisión de fútbol, que tendrá unos integrante que tendrán que conversar con el técnico y exigirle algunas cosas. A esta altura yo sí. no sé si podrán inscribir jugadores, yo creo que sí. Viene un periodo de reinscripción, parece, en la primera rueda, y ojalá que pudiéramos resolver los grandes problemas. Yo creo, mi opinión personal, es que no tiene creadores, usted lo ha dicho muy bien, mm -hmm. lo han dicho la mayoría de la gente que ha visto el, 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 el espectáculo de Puerto Montt, el, 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 los partidos de Puerto Montt, y yo creo que por ahí tiene que empezar a buscar a la vena le falta llegada por las puntas, no tiene esos volantes derecho izquierdo incisivos como el que está acostumbrado, como usted lo ha relatado. Y entonces, ¿cómo va a llegar al arco real? Y no se olvide que eh, no, no, no se merecen. Él dice: merecemos el hace. goles, eh, los goles no. hay que convertirlos, y eso. Y él sí. sabe mejor que nadie el espíritu del fútbol. El fútbol fue creado precisamente cuando el jugador está en el camarín y entra a la cancha. Entra definitivamente a qué? A convertir un gol, a ganar el partido sí. y a tratar de jugar bien. Jugar bien quizás no sea tanto, pero el objetivo del fútbol ha sido siempre, de que los ingleses lo fundaron, por allá en el siglo XVIII, lo fundaron y lo crearon como, uno, como que el principal objetivo del fútbol es definitivamente el gol. Víctor Cañete, ¿usted opina lo mismo? Claro, eh, si tú no tienes gol, no puedes conseguir los puntos. Eh, por mucho que tenga el juego bonito, hoy día, por ejemplo, ha quedado mostrado con el Barcelona, con la posición de balón que ya no sirve para nada, Pepe. Eh, no saques nada con tener el balón 70% del partido si no tiene finiquito, como no lo ha tenido el Barcelona. Y pongo este ejemplo del Barcelona porque hoy día lo más importante es el juego como el que tiene Bielsa, para que la gente entienda un poco. Eh, Bielsa es un que tiene un solo sistema: de atacar, atacar, atacar. No importa que te hagan cuatro, era cinco. Pero ese es espectáculo, la gente le gusta eso. El, el, el juego de posesión de balón es como te quedas dormido. Nunca sabes cuándo van a llegar al arco. Sí, efectivamente. Pero tienes que, para eso tienes que tener llegada. Y para tener sí. llegada tienes que tener velocidad, tienes que tener fútbol de medio campo, tienes que tener habilitadores y tienes que tener finiquitadores. Si tú no tienes sí. es, esas esa características arriba, ¿cómo vas a llegar? Porque eh, eh, en el partido Puerto Mont Aquino y Silva, los centrales, se dieron un festín, no tenían de qué marcar. El, el arquero Salvador, el arquero de Ranger, eh, estaba jugando prácticamente en la mitad de la cancha. No tenía, no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada que hacer. Entonces, y, no tuvo, eh, y no tuvo nada que salvar. No tuvo nada que salvar. Sí. Víctor Caña, estamos llegando. Nuestro director nos dice, nos apura, Pero, dice: Tienen un no. minuto para ir al descanso y como también lo. Tanto los jugadores como los comentaristas debemos descansar. Vamos a una pausa comercial, por supuesto, Vamos. para recordar a nuestro auspiciador, relojería, joyería y óptica Vara, a Juanito Vara, porque la hora del fútbol está que arde. Vamos a ir con los resultados de la segunda división, de la primera B. Vamos Muy a ir bien. al resultado de la primera A, al partido Colo-Colo, y lo que está pasando en Europa con Arturo Vidal, con Messi, y muchas novedades más del fútbol, Víctor Cañón. ¿Cómo nos vamos a eso, Pepe? Y ahí voy a contar algo más a la vuelta de los comerciales. Perfecto. Vamos. Disfruta de nuestras redes sociales: Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24-7. Canal 5, líder en redes sociales. Nos vemos con la hora del fútbol, una hora hablando de fútbol con nuestro amigo, compañero, la hora de tantos años, Víctor Caña, para todos los oyentes, los televidentes que nos han visto por tantos años y que esperan noticias, comentarios y llevar al fútbol que ha vuelto, a pesar de las condiciones que ha vuelto, pero ha vuelto el fútbol, Víctor Caña, ¿no? Claro, nos han visto tantos años, ahora pintamos más canas, ¿no? la única diferencia. Antes, antes no teníamos tantas canas. Ahora, Ahora bueno, estamos jugando también, por los viejos cracks. Eh, más sabiduría también, por pues aquí decir eh, Pepe, eh, bueno, la, la fecha eh, eh, permite ya analizar que hay un puntero casi disparado como es Rangue de Talca, un San Felipe que. Yo, yo, perdón. Y un San Felipe que está con nueve puntos, pero con un partido menos. Y que juega de local el, a mitad de semana. Y eh, Puerto Montt, que está muy atrás, Pepe. Muy atrás. Y pa, para peor de males, Paneche y Santa Cruz, que venían como la mona, ganaron. Vamos a recordar un poco, Víctor hayan los resultados. Vamos a dar lectura sí. a los resultados que lo tenemos a la sí. vista. En la fecha recién jugada, hay, hay equipos que han jugado seis partidos y otros cinco partidos. Pero uh -huh. en, en la última fecha, la sexta fecha, que se desarrolló casi completamente, eh, San Luis cayó de local con San Marco de Arica Buena Dos historia para San Marco de Arica Buena eh, historia para San Marco de Arica Temuco Temuco empató de local con Valdivia Valdivia se eh, ve bien el equipo sí. conformado por este Alemán Pres han dado más o menos bien eh, la, la crítica sí. en general ha sido buena para Valdivia Sí. Eh, Oye, contrataron a Simón a propósito, a Lucas Simón, el argentino que estuvo en Corinthia. un bueno, un pochipato. Acaban de contratarlo Valdivia. Y más, y más Darío Roja. Diego Roja, Tónica, Diego Roja van a tener un equipo, sí. un equipazo. Eh, sí. Puede ser animadora. Pues Valdivia anda ahí, anda muy bien ubicado en la tabla. Yo, yo, habría, traído a Diego, yo habría traído a Diego Roja por todo el medio campo, de Puerto Montt Yo habría traído a Diego Roja y a Lucas Simón y a otros más. Faltan sí. 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 varios. Melipilla de local perdió con San Felipe. El equipo de Ervin Durán ha dado varias sorpresas de visita. Le ganó a Santa Cruz sí. y ahora le fue a ganar a Melipilla, que no es mal equipo. Un equipo no, bastante muy, sólido. muy completo. muy, muy completo. completo. Cobreloa dio la sorpresa de la fecha Santa Cruz en Calama y le fue a ganar un a El fantasma Figueroa no da, no, que, no sé qué explicaciones daba el fantasma Figueroa, que pensaba que ese partido tenía los tres puntos en el bolsillo. Y ya la hinchada de Cobreloa, los dirigentes de Cobreloa miran ya con algún grado de molestia el desempeño de Figueroa. Ese partido era pa, de local, ¿no? Sí, era un partido, eh, bueno, de local. Cobreloa se supone que siempre ha sido fuerte en Calama, ya no lo es, no sé por qué. Eh, pero es una derrota que caló hondo en Calama, porque todavía tiene 10 puntos, pero ya la sacó cinco Ñublense, así que va a complicar la cosa. Uh -huh. Puerto Molen, para cero con lo analizamos y lo vimos y lo conversamos. Bandechía eh, ganó 3-1 a Copia Copiapó se complica. Copiapó está en la cola. Siempre... Está, está, la, está cola. la cola. Le ganó Bandechía eh, 3, 3. Y Ñuulense le ganó 2-1 a Santiago Morning en un muy buen partido, asegurado oh. desde el principio. El técnico García de Ñuulense, muy bien estructurado el equipo Ñuulense, sólido. Y la tabla de posiciones, Víctor Caña, quedado de la siguiente manera. Ustedes lo anticipaban ya. Pepe, antes que haya la tabla de posiciones. Dígame. Yo les quiero anticipar algo para que después nos digan que hablamos con el diario del Mercurio el lunes. Eh, juega ublense el puntero con uno de los colistas como es Copiapó en Copiapó. Ojo que yo creo que Copiapó se va a recuperar porque tiene un gran técnico como es Emiliano Otorga. Así que yo creo que viene la recuperación precisamente frente al puntero. No, esto no los conviene a los otros, lo conviene no. a los conviene que los equipos que van abajo, sigan abajo. Eh, la, la tabla de posiciones de la primera vez, donde está Deportes Puerto Mono y nos interesa. Eh, usted lo señaló también. Eh, Ñuulense a puntero con 15 puntos. Destapado. Le sacó 4 puntos a su más cercano perseguidor. Un, más de un partido que arranca el de Talca, que tiene 11 puntos. Un equipo que esos dos equipos se ven bastante animadores. Eh, en tercer tercer y cuarto lugar, Cobreloa y Magallanes con 10. Magallanes haciendo buena campaña. Y San Felipe con un partido menos, como usted lo señaló, viene cuarto con 9 puntos. Y Puerto Montt noveno con seis puntos y último Santa Cruz con cuatro puntos. Por eso decimos que Puerto Montt tiene seis puntos y Santa Cruz tiene cuatro puntos y se enfrentan el próximo jueves. Bien. Lo van a dar por televisión, ¿verdad? por el CDF, sí. para ese partido. Oye, nos acaba de mandar un saludo Raúl Medende, que está en Santiago y ya tiene arreglado los pasajes. Va a estar en tal vamos a estar en... el... Entonces, directamente con él lo va a escuchar toda la audiencia del sur de Chile, Raúl Meléndez, a través de Radio Pirazol, donde usted el director. Pepe, digamos que, la, Pepe, para, que no, la, para los televidentes que no nos digan que estamos equivocados y que por las canas ya estamos hablando cosas que no corresponden, el, el partido de Portobús Santa Cruz se juega en el fiscal de Talca. De Talca, por, sí, por, señor. De Talca, por problemas de que el estadio de Santa Cruz no reúne, los, las, no condiciones. reúne las condiciones. Mm. Terminada la, la primera B, veamos qué pasó con la primera A. Con el fútbol grande. ¿Qué pasó con Colo Colo Oye. con la Chile? ¿A, a, ¿A cuántos puntos está Puerto Montt de, de la cola? Eh, a, a dos puntos. Ya. ¿A cuántos puntos está Colo Colo de la, de la, de la cola en la primera APP? A tres puntos. Mira, parejito. A tres puntos. Parejito. parejito. O sea que nuestros gustos están por allá abajo, ¿no? Sí. O sea, <laughs> Oye, eh, o, eh, vamos desastre. a la ¿Qué pasó con Colo Colo? Eh, bueno, yo voy a rescatar lo que, lo que celebrábamos en la caseta cuando escuchábamos sí. las noticias que nos llegara a usted, Marrae, Raúl Merende. Eh, sí. Colo Colo, cuando abrió la cuenta 1-0, y Colo Colo, Esteban Pared, el gran Esteban Paredes hizo un gol, una pared, mucho se le metió, metió un balón abajo y subo finiquitar muy bien. Contento por Pared. Y porque parece que Paredes es insustituible en el equipo, a pesar de que lo puede jugar los 90 minutos, porque después entró el, el argentino, el Blandi, y se perdió un golecho, ¿no? Y la, y la gente ya, los comentaristas y todo, dicen que Blanchi no es más que Paredes, a pesar de que lo trajeron para segmentar no. a Paredes. Blandi es blando. Uno, uno a, uno, uno a uno terminó el partido, colocó sí. con, con, con con la Universidad de Chile. ¿Qué opina usted de ese partido, Victor Calle, que también lo vio? Bueno, le respondo, Blandi, que viene como figura goleador de Argentina, es blando porque tuvo el gol y no fue capaz. Eh, no sé, esta falta de confianza. Yo vi el segundo tiempo, Pepe, no puedo hablar del primer tiempo porque estábamos nosotros cubriendo el partido de Portomón con Rangers. El segundo tiempo, la U fue claro dominador. Colocola ni siquiera llegó al arco, salvo ese, ese cabezazo blando que la tuvo por arriba, arriba del, del travesaño, y eh, muy poco Colocola. El primer tiempo vimos el gol de Paredes, como ese estuvo muy bien, eh, el desborde por izquierda del, del Mauche. Mauche, y la pelota abajo, y Paredes de frente al arco la toca a la izquierda, que es su pin y se la coloca abajo a la derecha del arquero, que no tuvo nada que hacer porque le pega muy bien. Fue la única oportunidad que tuvo Paredes y un goleador la concreta. Con esto lleva 218 goles. Está Todavía no es el goleador máximo de Colo Colo. Caselli, han pasado 40 años, Pepe, sigue siendo el goleador máximo de Colo Colo. Ojalá que logre lo que, que con 40 años, la verdad es que lo vimos y creemos que eh, tiene que seguir en la titularidad de Esteban Paredes. Creemos que tiene que estar jugando, tiene que jugar los minutos. Eh, oportunidad que tiene en sus pies, eh, la aprovecha. Es un jugador de muy buen filiquitador y ha ganado mucha experiencia. Cuando el jugador ha ganado experiencia, ha ganado en años. Víctor Caño, usted lo, lo, lo sabe mejor sí. que yo. Eh, gana en ubicación, gana en otras cosas. A lo mejor pierde un poco de velocidad, pero en la sí. ubicación, el sentido del fútbol, en la oportunidad, la aprovecha con mayor razón. Eh, cuando te tiene más experiencia y parece, se, gasta, ah, se gasta menos, pues. se gasta menos, corre lo necesario, no corre balones eh, que no tiene que correr. En fin, eh, ojalá que lo veamos eh, de titular, porque Oja, ojalá. Dice que se demora tres días en recuperar y ahora están jugando. Sí. Acuérdense que hay fútbol, Víctor Caña, Martes, Domingo, o sea, Domingo, miércoles y Domingo, tres días a la semana. Sí. Entonces tenemos, tenemos fútbol casi todos los días. Y eso es lo que la gente lo tiene contenta, los que pueden ver los partidos. Eh, como estamos en cuarentena, la gente se entretiene viéndolo. Pero Colo Colo, eh, escuchamos comentarios que decían que si la Chile no le gana a ese Colo Colo, no le va a ganar nunca más. Porque la Universidad sí. de Chile tuvo la oportunidad de ganar ese partido jugó mejor en el segundo tiempo, se impuso sobre con, con condiciones físicas y con lo colocó los se, se ve muy mal. Y además tiene una situación bastante extrafutbolística con, con un integrante plantel. Con Valencia, acuérdense que tiene un problema de sí. carácter judicial, eh, ha sido demandado por, la, por, por las mujeres, de que, de que, y eso le, también le produce, yo creo, molestia en el camarín. Yo creo que va claro. a tener que tomar una decisión en los dirigentes porque está denunciado por violencia intrafamiliar están eh, en este momento en la cámara eh, solicitando blanco y negro que una respuesta. Eh, es un tema complicado. Yo soy de la idea, Pepe, que los tribunales tienen que hablar, porque eh, sí. es un tema grave y al final los comentarios de uno y de otro tienen que verse. Eh, por... El otro día, por ejemplo, en el programa El Negro Sergio Maldonado, amigo nuestro de la casa, eh, el hombre de la última pelea de la noche como es colocolino y trabajó en Colocolo, colo fue -Colo, pues, jefe de Relaciones Públicas de colo, -Colo en la época gloriosa, eh, nos contaba que Valencia también le tiene una demanda por injuria y calumnia a su expareja o señora, no tengo idea cuál es la condición, y que el problema que tiene con ella eh, se arrastra a Pepe de hace 10 años, cuando él estaba en la U, estuvo en Guachipato, en, la, en Palestino, eh, después en, en la U, después se fue a Brasil ahora en colo, colo es decir, se arrastra hace 10 años, no es una cosa nueva, pero que influye, influye, claro que sí, es una pena. Claro, porque las redes sociales y, y, y toman partido y bueno, eso lo tiene que, como muy bien usted dice, lo tendrán que resolver los tribunales por mientras Valencia tiene que preocuparse de jugar, que es lo que espera, espera Colo Colo, pero Colo Colo no le ha ido bien con esta sociedad anónima, con esta presidencia de Mosa, no han ganado absolutamente nada, mm. y hoy día están sujetos también, usted lo escuchaba el otro día en radio, están sujetos a una multa millonaria, porque al parecer Colo Colo eh, se equivocó con llevar a los jugadores al seguro y se sentía dicen que, hay, claro. que hay, hay una demanda, una denuncia, y que tiene que asumirla eh, blanco y negro como 300 millones de pesos tiene que pagar Blanco y Negro. Pero eso es instancia de una multa que le pasó la inspección del trabajo y que ahora se va a dilucidar en, en los tribunales de, laborales también del trabajo, así que tampoco es una situación que está totalmente clara. Pero bueno, pero tiene problemas de Blanco y Negro. Y el problema mayor que tiene Blanco y Negro es que quieren ahorrarse plata y no quieren tener un técnico de categoría. ¿Por qué les cuesta tanto a Aníbal Moza cuando yo he conversado con él y él tiene claro que su gusto era Bielsa y Borghi. A Borghi está ahí. ¿Por qué no lo llevan? Si Borghi ha tenido Por... los resultados, pero a la vista con Colo Colo, ¿por qué no lo llevan, Pepe? Eh, Víctor, Borghi, eh, yo he escuchado declaraciones de él que señala que mientras exista ese tipo de presidente, ese tipo de directorio, ese tipo de blanco y negro, él no va a ir a Colo Colo. Él, él, él acuérdense que es de los dirigentes antiguos, de los dirigentes. Sí. Que consiguió los cinco campeonatos. A mí me encanta Borges, lo encuentro extraordinario lo que hizo en Colo-Colo, pero al parecer no se entiende con lo que están los con los dueños actuales de, del club. Y ese pero es el problema fundamental. Yo, yo puedo hablar con Borges y con Aníbal Mosa y yo creo que al, al son de un asado se puede arreglar los, los problemas. Ojalá que le, le, le vaya bien, porque yo creo que Colo, Colo, Colo no. Colo Borges. con lo cual lo necesita Borgi Con Borgi con lo cual lo juega al fútbol, con lo cual lo entusiasma, con lo cual lo juega bien, con lo cual lo da espectáculo. Pero con este técnico que tiene hoy día, el Alberto Jara, no, no técnico no, ayudante, no. mucho respeto, que sí. está colocado como parche, seguramente le eh, eh, economizan en el técnico y están pensando en que termine, termine rápido el campeonato. Ojalá que no lo vamos muy abajo. Sí. Vamos a lo que ocurrió en la primera A. Este, esta semana, este, en esta fecha que, que, como todos sabemos, ya se han jugado nueve fechas. Ganó eh, Católica no Y vamos con algunos resultados. Palestino le ganó 1-0 a Everton. Everton ha dado un bote, una muy buena plaza, lindo estadio. Sí. No ha podido eh, Viña del Mar con Everton eh, remontar en la tabla. La Universidad de Concepción, bastante complicada, perdió con la Unión Española eh, de local 3-2. Yo creo que la Unión es uno de los equipos que está dando algún grado de sorpresa a Víctor Caña, ¿no? Unión bueno, Española está dando sorpresa con Ronald Fuentes, que es un técnico estudioso, que sacó campeón en Iberia de Los Ángeles, hizo buena campaña con la UDE Conce, ahí ganó una Copa Chile, y ahora está entre los equipos arriba y ha dado sorpresa, le ganó a Católica, ahora vuelve a ganar, es de los equipos a mirar, con, con no Animado. Tan buenos jugadores. Animado, Animado, ¿no? Sí, animado. Eh, animado. Y Calera que, Calera, que se pensaba que iba a mantener la punta con Católica, eh, uh -huh. de local le, Cobresal le empató. Dio una sorpresa, Cobresal, un equipo que se veía como sí. ganable, no fue posible y Calera se tuvo que re, resistir a, 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 a los tres puntos y se quedó solamente con uno condición de local. La serie y, y, ganaba, de y, Cobresal, y Cobresal ganaba 2-0. Exactamente. Y la calera remontó y empató, logró empatar. La Serena sí. empató a uno con O'Higgins. En este partido hay dos cosas que me llamaron la atención. Yo vi el partido. ¿Cuál? Eh, el golazo de, de, del pajarito Valdés, ah, que está sí. absolutamente vigente. Yo creo que todavía sí. estaría en Colo-Colo y andaría muy bien el Pajarito Valdés. Sí. Eh, claro que sí. Por lo menos es un jugador absolutamente vigente, corre los 90 minutos, tiene 29 años nueve distancia. Es 39. Un y. Y el debut de Chupete Suazo. Lo vi delgado, lo vi ágil, sí. lo vi rápido. El Chupete Suazo, lo, lo vi mejor que cuando estaba en la selección chilena. No, yo lo vi extraordinario. Eh, Viste una, un, un, un cambio de, 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 de cruce de juego de derecha a izquierda que la, la recibe con borde externo, pierna derecha. Eh, tuvo problemas para amortiguar la Chupete Suazo. Y se llevó en velocidad a los 39 años a su cancelero. No, me, me encantó. Eh, y ahí le sacaron un, también un, un gol. Eh, cuando iba a tirar, pues, se la echaron al Corner Me pareció muy bueno el va a, ser, va a ser aporte. Va a ser aporte. Al un aporte. Y con los años que tiene, la, la experiencia se impone, de Víctor Cayano. Ah, defend, defendemos la experiencia. Sí. Y, y, y Quique le ganó 1-0 a Guachipato en, 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 en Iquique. Eh, Sorpresa en igual. Sorpresa igual. Sí, eh, un, golazo, ¿no? un golazo. La, la agarró llenita. Uh -huh de fuera del área del delantero de, de Iquique, Ramos, Ramo, Álvaro Ramos, ¿no? un, un muy buen gol. No, 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 no. no tuvo por dónde oye, 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 Pepe, y el, el padre le acaba de morir de coronavirus. Así me enteré, así nos enteramos sí. hoy día por la prensa, que estaba muy preocupado por la, por la salud de, 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 de su papá. Lamentablemente así, así fue. Eh, como decíamos, eh, y Quique 1 a 0 Huachipato, oiga la actuación del arquero Sebastián de Quique, Pérez que, es que, que estuvo por Sebastián Pérez, hacía años que no veía un arquero jugar tan bien, los 90 minutos, sí. fue la gran figura del partido, desde sí. de nivel de selección. Sebastián Pérez tiene una experiencia y jugó, atajó todo y sí, más. Muy bueno. Lo, lo fusilaron, lo enfrentaban solo, sacaba pelotas arriba, iba al piso. Qué lindo resultado. Católica, como decimos, sigue hundiendo a Coquimbo, 4 a 1, un partido bastante, diría yo, unilateral. Católica muy bien, de penal, dos goles de penal, bien cobrado. Coquimbo. Va a cambiar el técnico, ya cambió el técnico. JJ eh, Rivera. JJ Rivera, estuvo también en Puerto Montt jugó en Puerto Montt sí. ¿se acuerda usted? Sí, en eh, el 2001. El 2001, sí, un jugador bastante Habilidoso, joven técnico. Eh, Wander, ojo con Wander, eh, ojo con sí. Wander, Le ganó 2 a 0 uh -huh. a Curicó jugando muy bien. Y Antofagasta empató a 2 con Auda Italiano. Y la tabla de posiciones, Víctor Caña en la primera A. Eh, Católica, Católica. 20, 22 puntos, Calera 20 puntos en segundo lugar, tercero Unión con 17, cuarto Universidad de Chile, ¿Quién diría con 16 sí, puntos, bien. Sí. y después Antofagasta, Palestino y Curicó con 16 en quinto lugar y Colocolo -Colo, en el lugar número 14 Victor, con, con 8. apenas pena 8 puntos, y con esta Universidad de Concepción Coquimbo, O'Higgins con 5 puntos. Eso pasó en la primera A. Sí. Víctor Caña, ¿comentarios sobre lo que, sobre la fecha? Eh, no es posible que Colo Colo esté tan abajo, si no contratan un técnico, yo creo que esta semana tienen que tener novedades, porque ya quedó demostrado, no es casualidad, que no gana Colo Colo, no gana y, y, y pierde, eh, salvo el empate ahora con la U, pero está complicado lo de Colo Colo. Católica ratificando que sí tienen un gran equipo, el, el más regular. Y, y sigue con cuántos puntos católicos, 25 puntos, Pepe. Católica va puntero con 22 puntos y 20 en la caleta. 22 puntos, mira, 22 puntos le, le sacó 14 a Colo, -Colo en, en cuánto, en 7 fechas, en 8 fechas. fechas, no, no, 9 este, eh, fechas son eh, terrible, po. terrible. Pepe, le... O sea, Colo, Colo ya se despidió de ser campeón este año. Y, y hablamos de Colo Colo porque el equipo más popular de Chile la mitad de no, uno son de Colo Colo y, y la planilla más, más alta se habla que Blandi sí. gana 150 millones al mes eso estaba escuchando hace, sí. eh, eh, ayer lunes en los medios deportivos eh, entonces gran, tenemos gran que representante. <laughs> tenemos que Víctor tenemos que, que con plata no se compran huevos precisamente en el fútbol hay que también hay, hay que saber y cuando hay dirigentes que no saben lo que es un, un equipo de fútbol, un camarín, el sentimiento de un jugador, la búsqueda de un jugador, yo creo que ahí se equivocan, y a veces los, los representantes, los técnicos, les venden ilusiones y esas ilusiones se llevan al resultado. Hoy día Colo-Colo sí. pasa por malos momentos. Eso ha pasado bueno, en la primera, en la primera. Vamos sí. a, un poco al fútbol internacional, Víctor. Sí, Pepe, lo, antes de ir al fútbol digamos, internacional. Dígame, usted, dígame. Me, usted, usted recién nombró a Curicó. Y cuando ¿Sí? nombró a Curicó me, me acordé de algo. Eh, Fíjate que eh, ayer lunes se confirmó que eh, aceptó hacer el trámite del Tribunal Electoral eh, Regional Metropolitano de la impugnación eh, contra el director de Mirat. Eh, incluso muestran una foto donde aparece el presidente de la U con un notario al lado, la, está el tipo al lado de él y sacando una foto del voto de él. Eso está prohibido por ley. Eh, lo que va a significar, Pepe, entre dos a cuatro semanas más se va a fallar el fondo y se va a tener que hacer una nueva elección. Imagínate el ridículo que hace la NFP siempre con este pobre tipo de espectáculo. Además, fueron muy vivos, Pepe, los opositores, porque presentaron cuatro demandas diferentes, impugnaciones diferentes. Eh, ¿Quiénes fueron? Eh, de los que me no acuerdo, Huachipato, San Felipe, eh, San Felipe, a ver, llueve con otro más. Auda eh, no, 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 y... no fue. Auda no fue. Pero bueno, son cuatro equipos que presentaron. Eh, Unión Española también. Unión Española. Española. Palestina, Unión Española, Palestino y San Felipe, Palestino. Es, esos son los cuatro. Palestina. Y lo, lo presentaron los cuatro. Y las cuatro impugnaciones fueron aceptadas. Imagínate. Ojalá que se resuelva el problema, porque como decíamos y señalábamos, cuando una elección se gana por un voto a ese nivel, inmediatamente el que gobierna tiene en contra casi prácticamente la, la mitad. mitad. Es Hay muy que difícil. que estar a negociar. Muy si difícil. Si es inteligente, hacer. la directiva negocia con la, opos la oposición y si no, eh, va a pasar puras radias. Y las Pero radias nos le... esperan todavía eh, para lo eso... que viene, la selección. Eso le quería contar, Pepe, porque una noticia fresca de ayer, Rosemont. ¿no? Perfecto. Eh, vamos a, a lo internacional. Vamos a lo que nos preocupa antes que no, nos pille el tiempo. Vamos con lo que pasa con, con Vidal. Comentábamos la caseta de transmisiones de Chiquíhue, porque nos llegaba la noticia de, 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 de España de que, bueno, todos sabemos lo que pasó con Messi. Messi eh, se quería ir, señaló públicamente que se iba. Eh, los dirigentes le dijeron que no podía, que tenía que pagar 700 millones de euros. Eh, eso, eh, eso costaba su carta. Eh, un compromiso por un año que le queda de contrato y el papá de Messi tomó el avión particular que le costó 17 millones de dólares a Messi que lo tienen eh, parado en el aeropuerto de Córdoba, Argentina, con una comodidad enorme, y se fue sí. a España a hablar con el presidente de Barcelona ¿Y se llegó a qué acuerdo, Víctor? Eh, bueno eh, se llegó al acuerdo que sigue un, año más. <laughs> sigue un año más ¿Por qué cree usted? <laughs> Porque el próximo año queda libre Messi y no claro. tiene que pagarle nada no tiene que pagarle nada eh, eso va a tener un efecto en la ya efecto en la ciudad claro. yo creo porque Messi se habla que le, le van a quitar la capitanía. no porque se no habla lo, muchas no lo, cosas no lo, sienten, no lo sienten con la identidad no eh, cuando la no, persona yo, dice yo me quiero ir es porque ya es como un desprecio a la ciudad al club claro no lo de Messi no Messi va a seguir siendo capitán porque es la máxima figura y si no le dan el, el, el cargo de, de capitán se va a burrar como hacemos acá en el sur, ¿eh? Eh, Messi no va a rendir y van a seguir pagando un sueldo alto y Messi al final va a esperar, lo único que va a esperar Messi es que termine el año de contrato y después se va, ya está acordado, se va a ir al Manchester City, eso está listo. Tiene un contrato por cinco años, tres en el Manchester City y dos Yo, en, en, el, en, el, en el City de Estados Unidos, en el New York City de Estados Unidos. Dicen que también dentro de la negociación del papá de Messi, de Messi, está que Suárez permanece en el Barcelona. Dicen que Suárez no se va, que esa, esa condición habría puesto Messi para quedarse con algún grado de, de satisfacción, de gusto en, en Barcelona. ¿Qué sabe usted? A ver, eh, se sabe que Messi colocó varias condiciones como sugerencia, pues no decir que él es el cabrón. Sugiere que son órdenes Bueno, va. él pidió, pidió Que por favor, que ni Messi ni Vidal se fueran Mira y, y Vidal está presionando para irse al Inter Porque no tiene el listo en el Inter Pero el Inter no quiere pagar nada Como lo hizo con, con Alexis Sánchez Que no le pagó nada al Manchester United eh, La cosa está difícil Yo creo que Así como eh, el técnico Se dio cuenta que echó a perder El camarín con su llegada De empezar a despedir y llamar Haciéndose Aquí llego yo y yo mando. Creo que ahora se le complicó. Y, y Messi es el que manda en el camarín. Sin Messi el técnico no es nada. Así que Barcelona es Messi. Saque a Messi y Barcelona no existe, Pepe. Pero aquí estamos con cosas. Claro, y con Vidal pasa algo similar. Porque Vidal eh, pensaba... Eh, todos pensábamos que estaba listo en el Inter. No se ha firmado, ni se ha finiquitado. No ha viajado hasta esta hora del martes. Eh, no se sabe que haya llegado... Todavía a Milán hace eso, los exámenes médicos Vidal, porque mm. no ha quedado liberado, están llenando en Barcelona a la orden del técnico que no lo quiere. Pero mm. eh, se habla de que eh, tiene que cumplir, eh, 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 Barcelona tendría que cumplir con, con el sueldo de Vidal, Vidal las quiere todas. ¿Usted cree que, la, que, que Barcelona oh. le va a pagar el año que se va y más encima lo va a dejar libre? No, ¿sí? no, lo que, lo, lo que pasa que. Dice que eso Ay, es lo que pide Vidal. Lo que pasa es que Vidal no es el que pide, el que pide es Fernando Felicevich, su representante que es muy vivo que tiene a Alexis Sánchez, a Claudio Durao, tiene a un montón de, de, de jugadores chilenos, los mejores, Gary Medel. Eh, no, Claudio Durao no lo tiene Fernando se para que no después me digan que, yo, que estoy. No, no lo tiene. Mira, yo creo que, no sé, él está presionando a Pepe para que lo dejen libre. Así, ya, ok, llegué un acuerdo. Eh, no le cobren nada al Inter y yo... No me paguen tampoco el sueldo. Eso, bueno, es. Esto, es, esto es lo que se pensaba. Pero también el Inter parece que Barcelona va a, va a insistir con Lautaro Martínez. Dicen que la próxima semana, o esta semana, fin de semana, eh, se podría definir, quitar el traspaso de Lautaro Martínez, que nos convendría mucho a nosotros, no a nosotros, a Alexis Sánchez, que Lautaro Martínez sí. se vaya. Porque sí, sí. Ahora la ya, única posibilidad no me... tiene que de jugar de titular eh, 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 Alexis Sánchez, eh, eh, porque el técnico, ya sabemos que el técnico. Eh, Comte siempre ha preferido a Gustavo Martínez. Eh, y, y Sánchez mm. es una alternativa dentro del Inter. Ahora, no me diga que Suárez es menos que Martínez. Martínez no, lo Suárez es Suárez. mucho más. Sí, por Pero... eso yo si no entiendo que lo dejen ir a Suárez, que es probado goleador, el, el, el tercer goleador histórico de, de Barcelona, lo dejan ir y trae a uno que es una apuesta. Que a mí, lo personal, yo no sé, Pepe, si tú quisieras... A mí no me gusta Martínez, que es un jugador... Está sobrevalorado, de verdad. No, no me gusta mentir. A mí tampoco me gusta y yo creo que es por la edad. Yo creo que sí. pues, es más o menos joven, tiene sí. creo que 23, 24 22 años. 22 años y contra los 30, 31, 32 que tiene eh, Suárez. Entonces, sí. por, yo creo que por ahí va el, 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 el interés que tiene eh, Barcelona. Bueno, Claudio Urado, como usted bien lo ha dicho, eh, se queda en el Betis, ha hecho dos partidos de... De práctica, de entrenamiento se ve muy bien. El Betty de Arco, Peregrini confía en él. Pero lo que me ha gustado mucho, Víctor, antes de que nos vamos, ya estamos que terminamos. Y comentario sí. suyo sobre Charlie Arangui: es una distinción enorme que un chico chileno de la humildad de Arangui sea Permiso. distinguido, sea honrado por un equipo alemán y, y le hayan entregado la jineta de capitán. Eso no es común en un equipo de características del fútbol alemán. No, claro, se, se lo ha ganado por su eh, forma de ser, tranquilo, un excelente jugador, y ahora ya parece alemán porque se tenía el pelo rubio, así que eh, con eso <laughs> le dieron la capitanía. ¿no? Incluso el dice ahora ya parece alemán. Bien, Víctor, estamos llegando al término de nuestro programa. Le Vamos. agradecemos a usted la participación, agradecemos a nuestros telespectadores, a nuestros fieles telespectadores que semana a semana siguen la hora del fútbol. La despedida, Víctor Caña. La pantalla es para usted. Aprovechemos, más que le pedía a decirle a nuestros oyentes de Mirasol Roy, del programa de Deportes, aprovechando que somos asociados con, con el programa La Hora del, del Fútbol, estaremos el jueves a las dos y media, usted, y yo y Raúl Meléndez en Talca, llevando el partido de Puerto Montt con Santa Cruz. Con eso me despido, que esté bien. Exactamente, nos vemos la próxima semana con La Hora del Fútbol, el día martes próximo a las 22 horas. En su canal, Canal 5 Señal 78BTR, con nuestro director al mando, Luis Rojas Cárdenas, estamos por supuesto hablando una hora del fútbol. Buenas noches y muchas noches. gracias por su sintonía. Que esté bien, ¿eh? Chau, Pepe.